Sí. Sí, ya la aguanta, ya la aguanta. ¿Qué le parece, Lulo, la pupusota? Viejo, ¿cuánto va a ser la misión que va a comer usted esta? Pues le va a entrar. Opa, vamos. Dale. Con solo velas me quita el hambre. Vaya, hoy con más aceitito así, mire. Espere, levántelo, levantadito. Y aquí tenés que limpiar. Pero como es malabarista, ya sabes. Meter las dos espátulas aquí. Es que como tiene aceite, tiene que deslizar. Vaya, ahí está. Ah, pero hoy con más aceititos ya va mejorcito. Sí, ya va. Mira, hasta sofrititas de bebé. Huela. Y échale más aceite todavía abajo, sí, para que. ¿Quiere aceite? Y ahí arriba también necesito aceitito. Sí, mira lo seco. Que recuerde que ahí son de unas 5 pupusas. Más. Sí, ahí van como 10 pupusas. Sí, viejo. Acaba de dar baño, viejo. ¿Y qué? ¿Pupusa? Ay, sí. No, ¿pupusa echó? No, hoy sí, cama, ya me siento vacío. Ah, ya vacío, quiere decir. Me siento vacío, papá. Vamos a ver estas viejas si van mejorando un poquito más. Elizabeth, ¿usted sabe hacer pupusa? Sí. Es que a esta mujer no le dieron arruinada para eso. Las salvadoreñas tienen que hacer pupusa. Sí, pero a esta bicha no le dieron arruinada. Si lo da 10 minutos de para ir. Lo va a tener que ir al baño. Y me voy a dar duro aquí, mire. Yo ya fui. Y se tiene que comer esa gran. 4 la misión. Yo no tomo la plaga. 1, 2, 3. Vapor, está gordo. Vapor. ¿Te gusta? Kevin. Chocoyo. Choco. Se te va a meter el micro, dice. O Chocoyo. Bueno, ya mírame. ¿De quién es esta chiquitilla? Ay, ¿ya terminaste aquello? Va. No. Mándamela, pues. Ya, por aquella, por Lo mismo. Este, Odali. ¿Y esta pupusa es tuya? No sé, es de Pito. ¿Pero está agarrando seriedad o está jugando a hacer pupusas de niña de 5 años? Ya no sirve, Odali. Yo no puedo, pero mira. Preguntarle a Nayeli, ¿puede hacer pupusa? Preguntarle a la Johanna si sabe hacer pupusa. Ese te lo dale también, mire, bebé de forma. ¿Sabes tortear, va? Vaya, entonces sabe hacer pupusa. Ahora pregúntame a mí si sé hacer pupusa, pero yo hago una mejor que eso. Hija, agarra por formalidad. Mira el tamaño que llevan todas y mira esto que estás haciendo vos. Vaya, por favor, diablito. Va, también. Una de pito para que no diga ella nada. ¿Qué hizo? Se me salió el queso, que está súper. Es que no es el queso, es la masa, hija, mire, ve. No, es queso también. Ah, pues no, sí es queso. Ah, pues sí vale la pena. Yo pensé que era. No, así está mejor, yo pensé que era la masa. Así está más rico. Mira, me voy a meter. Ahí eres muy chiquita, muy grandecita. Voy. ¿Qué me mueve el tatuaje? No, es que sí importa, el tamaño sí. Pero le vamos a preguntar aquí a la cámara, ¿el tamaño sí importa o no importa? No importa. Sí, sí importa. ¿Sí importa? No, la verdad no. Entonces no. No le importa, aquí el tamaño. Sí importa, para usted sí importa. Vaya, para usted el tamaño sí importa o no importa. A veces sí, a veces no. Para mí sí. Si usted quiere llenar, a veces necesita una grande. Pero voy chica. Quiere para probarla. Voy ahí. Chiquita. Para mí el tamaño sí importa, definitivamente. Sí importa. Porque cómo vamos a estar, por ejemplo, comparando esta pupusa, imagínense que... ¿Esta es la mía? ¿Cuál? Esta. Vaya, ajá. No, es que la tía la he hecho. Dale, imagínate a los invitados, le damos una pupusa de esta y una de esta. ¿Cómo vas a poner una encima de la otra? ¿Verdad que no va? Entonces, obviamente tienen que ir del mismo tamaño. Esta está bonita y esta también está bonita. Sí. ¿Cuáles están bonitas de aquí? Ya ve, y la ella empezó igual que usted. ¿Cuáles están bonitas de ahí? Sí. Pero ya dije, a mí las tortillas me salen bonitas. ¿Y la pupusa que está pasando? Vale, pues. Sí, que me pero ahí va el diablo y dice, diablo, muy poquita masa, papá. La quiero así del tamaño de la... Mira, ve.
Del tamaño de las de la Joana las quiero yo. Este tamaño, estas están buenas para pupusa. Sí, está también está bueno. Un poquito más de masa, sí me llega. Con permiso, con permiso. Lo que pasa es que yo puedo agarrar mucha masa, pero el problema es que a mí me quedan gruesas. Usted aprende, hija. Pues acuérdese que entre más practica, más se aprende. Ay, no me pongo nerviosa. Nada. ¿Tú dices que va a ser tu puta? No, yo a comer. Gracias, eso es lo que vos ayudas. Claro, igual que el gordomelo. ¿Yo qué? Solo eso, ayuda. Disculpa que nosotros los hombres nos dejan dejar de... ¡Ay, gordomelo! Ahora voy a meter aquí para meter. ¿Quieres la venta esta? Sí. ¡Ay, no, pero! ¡Ay! ¡Ay! Mira, no me vayas a quedar mal, diablo. No me vayas a quedar mal. ¿De qué la quieres, papirrín? No me vayas a quedar mal. De pito. Ah, a mí me gusta el pito. Solo pito, mamá. Dios mío, el Dante. No me gusta. Marlon, definitivamente no me gusta tu pupusa, papá. Pero mira desde la boda, alguien. Cama, mire esta. Cama, mire esta. Cama. Esa está mejorcita. Vaya, para que vea que sí se puede. No dejen que de la puedo, la puedo. Juela. No fregué, Mario. Pensé que era mujer completa, vos, men. Cama, entonces. Pues sí, vas a creer. Cama, entonces así la tengo que dejar. ¿Cómo es? Poquito más grande todavía, pero así hasta pasarle. Ya tiene más planta. Y también la forma, un poquito más redondita, okay. Pero aquí está muy delgada este lado, okay. Aquí está muy gruesa. Okay. Es que es Dalí. Que cama no sé. Le he hecho una tortilla y me sale. Fíjate que yo confiaba en vos de que vos ibas a ser de las que. El sabor todo está bien rico. Yo confiaba en vos que vos ibas a ser una de las que mejores pupusas ibas a hacer. Era buena cocinera. Sí, según era buena cocinera, taquera y todo. Mire, pues dándole vuelta. ¡Ey! ¡Ya te he volado dentro! Todo sabía bien, sabe bien rico y todo. Pero la forma. Lo que mete la mano aquí. Para la cama. ¿Puedo hacer una pupusa ahí? Vaya. La mano bien. Guacha también. ¿Cuál? Esa está bonita, mire, esa está bonita. Okay. Con permiso. Pase. Yo le digo a los Dali, qué vergüenza, yo ya aprendí, le digo y ella. Me tarda una hora, va a ser pero, ajá, pero. Ay. Ah, no, que no la salvaba, ya. Por un pelito. Milagro, ¿quiere hacer una pupusa? ¿Sabe usted? Dele, milagro. Sería. Mira, vea, a esa bicha. A esa bicha, pelo de. Deja. Si te enseña la niña. Ay, por eso te reía de mí, va. ¿Sabes echar pupusa, pa? Dele. Colabóreme. Venga, adelante. Vení, pues, vení. Dele, echa una. Vení, Milagrito. Milagro, vení. Ahuévelo. Yo quiero ver, quiero. Vaya, ajá, chivo. Vaya, Milagrito. Eso, lave las manitas. No sé si con un sombrerito blanco. A los dos. Permiso. A ellos dos. Porque para resaltar a los principales. Viejo. Ella está buena, mira. Solo, solo los principales, probemos a ver cómo se mira. Y quizás un poco más comprimido para acá. Comprimido para este lado. No para arriba ni para abajo, sino que comprimido para los lados. Para que quede prácticamente como de la R a la L. Muy, un poquito más, como de donde termina la R, la mitad de la R hasta la L, por ahí, pero un poquito menos comprimido. Igual acá también, y este sí creo que está bien así. Y quiero ver qué más. Un poquitito más abajo quizás para que el carrito, ajá, para darle más por aquí. En la compu que está haciendo el lápiz. Cama, me estaba acabando sugar y mire. No, la hechura está bien. No, está gruesa zona, no, sí. Pero ya vamos a ver, mira, ya cocinada como no, queda. Porque mira, ya estando aquí, solo le hace así. Le acaba de echar. Mira, no importa, mira, aquí se le da la forma. Mira, ve. Dale. Está reseca tu pupusa, sugar. Mira esta vez. Cama.
Voy. Viejo, mire. Viejo. Vaya, pero está muy chiquita todavía. Es que mira, yo no estoy diciendo la forma, estoy diciendo el tamaño. Mire, mire qué rica se ve. Yeli. Mire qué rica se ve. Ya vio, va. Viejo, mire. ¿Cómo le hace el quesito? Hello, hello. Hola, mía. Quiten, quiten, abran paso. Es que no la tires así, niño. Aquí, No cabe mi pupusa grande. No la tires ahí. Vaya, sí cabe. Mire, ya la mejor. Ahí está mejor. Es que tanta voy a hablar para eso. Mire, pero la he hecho más chiva que la Dalis. Oh, sí. Vaya, mire. Lo que pasa es que yo y la más estaba bien. No, mire, cuido más, ve. Sí, definitivamente. Claro. Tenés más de mujer vos que la Marlan. Marlan, cuido más yo. Pero esa pupusa me ha gustado. La de Marlon. Es la mejor que todos he visto, mira. La de Marlon, ¿te gusta? No, hombre. Pero papel para limpiarme, por favor. Ella es la chiva, de la cocina. Ey, esa está esta chiva. Esta no sirve. ¿Ah? Esta sí no, mire. Me gusta mi pupusa. Porque es de jamón, pero la orilla me quedó muy gruesa. Por favor, está buena. Medio. Cama, díganos algo de nuestra pupusa. Cama, le creo que a ella se le queda nuestra pupusa. Ni modo de parado, Esa no sé de quién es, pero está mal hecha. Pero es que esta lleva puesta, mucho pollo. A mí no me importa, pero está mal hecha. Pero lleva mucho pollo. Esta está pasable. Esta está rica porque está aguadita. Pero la forma aquí no está buena. Esta está muy reseca de arriba, igual que esta. Esta tiene que ser el mismo tamaño de esta. Y esta no está redonda, sino que está toda deforme. Vale, ¿qué más quieren que les diga? No la probaba. Esta otra no está redonda. ¿Y qué está pasando con ustedes, pues, bichas? Hace rato estaban mejor ustedes que la de Maya. Ahorita estoy viendo que ya cayeron. No. No. Ah, vaya. Ya. Por eso estoy sin hacer nada ahorita. Vale, la pupusa del sapo. Es que miren, no empiecen a jugar ustedes, que esto es formalidad, hombre. Era media vez vos y el sapo toquen algo, ya lo vuelven chiste todo, hijo. Ya voy a ver allá si que está jugando, porque... Va, chivo.